pregunto... ¿Qué cosa, gato curioso? Me pregunto... ¿A dónde va la lluvia después de que cae? ¿A dónde va la lluvia después de que cae? Pues si eres lo suficientemente curioso, lo vas a descubrir. Parece que ya dejó de llover, así que puedes salir a mirar. Puedes ver qué es lo que le pasa a la lluvia, ¿no es así? Sí, y podré ver si parte de la lluvia todavía está por ahí. Hay gotas de agua en esa hoja, en muchas de las hojas. Pero se deposita en otros lugares también. Hay un poco de lluvia en esa flor, y en muchas flores. Como pequeñas jícaras donde se deposita el agua y no puede escapar. ¡Oh! Hay lugares en el suelo donde el agua se deposita también. Charcos. Pequeños charcos. Y charcos más grandes. El agua se almacena en lugares donde normalmente no hay agua. Sí, muy buena deducción y buena observación también. Como verás, cuando la lluvia cae, la mayoría se almacena en lugares donde se puede quedar y donde sea que el agua se quede, las criaturas vivientes la pueden utilizar. Parece que va a caer más lluvia. Cuando termine de llover, tal vez puedas encontrar otros lugares a donde la lluvia va después de que cae. Eso es lo que pasa con una parte de la lluvia cuando cae. Corre por los arroyuelos. Después los arroyuelos se unen y forman ríos. Y los ríos pequeños se unen y forman ríos más grandes. Y finalmente la mayoría de los ríos desembocan en los océanos. Así que la lluvia va a los océanos después de que cae. Bueno, de hecho la mayor parte de la lluvia cae en los océanos. La mayor parte del planeta está cubierta por océanos. Sabía. Pero los océanos y los charcos y las lagunas no son los únicos lugares a donde la lluvia va después de que cae. Si pudiéramos acelerar lo que pasa en un charco, se vería así. ¡Hey! Parte de la lluvia parece estar desapareciendo en el suelo. Y así es. Parte de la lluvia que cae a la superficie se filtra en el suelo y el suelo absorbe el agua de la misma manera que una esponja. Otra parte del agua es absorbida por las raíces de las plantas. Las plantas, como todas las cosas vivientes, necesitan agua para vivir. Más profundamente, debajo del suelo, el agua de lluvia se deposita en pequeños espacios entre granos de arena o pedazos de piedrillas. Nosotros podemos obtener una parte de esta agua si la bombeamos directamente del suelo. Después de que cae. Sí, pero también va a un lugar que es muy importante. Observa. ¿A ese charco? Sí, el que está en el pavimento de asfalto. ¿Ese charco viene de la lluvia? Sí. Pero el agua no puede filtrarse al subsuelo, ¿o sí? No, porque no puede atravesar el asfalto, pero algo está pasando con el agua. Si pudiéramos hacer que sucediera más rápidamente, se vería así. El charco se está evaporando, lo que significa que el agua está realmente desapareciendo en el aire. El agua líquida que podemos ver se transforma en vapor de agua que tú no puedes ver. Es invisible como el aire. El agua no se evapora solo de los charcos de lluvia. El agua se evapora donde quiera que se encuentre. En arroyos y ríos, estanques y lagos, pero en su mayoría de los océanos. El agua se evapora cada vez que algo que está mojado se seca. Las velas de un barco, la ropa de un tendedero. Aunque no puedas verlo, siempre hay algo de vapor en el aire.
El sol calienta el aire y el agua y hace que el agua se evapore más rápidamente. El vapor se eleva y se enfría. Y de esta manera, el vapor de agua invisible en el aire se transforma en agua que podemos ver. ¿Las nubes son agua? Sí, ellas podrán no parecer agua, pero las nubes están realmente hechas de pequeñas gotitas de agua flotando en el aire. Si pudiéramos ver aceleradamente cómo se forman las nubes, se vería así. Mientras más y más gotas de agua se vuelven parte de una nube blanca, esta puede hacerse más y más grande y más oscura. Hasta que finalmente las gotas se hacen tan grandes y pesadas que no pueden flotar en el aire y... ¡Y entonces llueve! Ahora ya sé a dónde va parte de la lluvia después de que cae. Una parte de ella se filtra al suelo. Parte de esa lluvia se deposita en lagunas y charcos. Otra parte corre hacia ríos y océanos. Y entonces el sol ayudará al agua a regresar al aire otra vez desde el suelo. ¡Y desde mí también!